Central Limited Committee. Francisco Belaunde. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Comenzamos en la China, donde el Congreso del Partido Comunista concluyó hoy con la entronización, por decirlo de alguna manera, de su secretario general y presidente del país, Xi Jinping, al nivel de los máximos líderes históricos de la República Popular. Sí, se convierte así en el segundo líder chino cuyo nombre se inscribe, la tercera en realidad, en la carta oficial de la formación antes de que expire su mandato. La ideología Xi ha llegado a su punto más alto en una China que planea modernizar el comunismo. Este martes el pensamiento Xi se ha consolidado poniéndose al nivel del pensamiento Mao en el cierre del 19º Congreso del Partido Comunista Chino. El Congreso ha aprobado por unanimidad una enmienda a la Constitución del Partido para incluir el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, junto con el marxismo y el leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el pensamiento importante de las tres representaciones en desarrollo, como sus principios rectores. La enmienda constitucional ha consolidado el poder de Xi, quien además es núcleo del Partido Comunista Chino. Según el Diario del Pueblo, en los últimos 5 años, China ha logrado resultados históricos en reforma y apertura debido a la modernización socialista impulsada por Xi Jinping. Todos los resultados que ha alcanzado desempeñarán un papel vital en orientar y garantizar el éxito en nuestros principales esfuerzos, incluidos aquellos para asegurar una victoria decisiva en la construcción de una sociedad modestamente próspera y un viaje hacia construir una plena China socialista moderna. En las calles de Pekín las reacciones son mixtas. Algunos ven en Xi las cualidades que tenía Mao cuando llegó al poder. Otros, sin embargo, temen represalias por mostrarse contrario a lo que digan los comunistas. La gente está realmente enojada, pero ellos tienen que esconderse ahora mismo. Como lugareño que creció en un futón de Pekín tradicional, puedo decirte que las personas ahora están enojadas, pero tienen miedo de decir algo. Me gusta mucho. Escuché que Xi habló 3 horas y media el primer día del Congreso, sin detenerse un momento para tomar un sorbo de agua ni sentarse a descansar. Y un discurso de más de 30.000 palabras. Realmente lo admiro. Este miércoles, alrededor del mediodía, se anunciará el nuevo comité permanente que asumirá el poder en el país. Y aunque Xi puede estar solo 10 años como presidente de China, analistas aseguran que incluir su nombre en la constitución le da la categoría de timonel, como lo fue Mao Zedong, logrando el liderazgo de por vida. Bueno, con esto está el nivel Xi Jinping, de Deng Xiaoping y de Mao Zedong para la historia china. Veamos cuáles han sido las repercusiones internacionales. Ah, no, todavía no vamos a ver las repercusiones internacionales, vamos a verlas después. Comentamos un poco esto. Bueno, ya se veía venir esta idea de consolidar el poder de Xi Jinping, ¿no? Por ejemplo, repasando un poco lo que ha pasado en estos últimos meses, Xi Jinping tuvo una reunión, por ejemplo, con las agencias de noticias chinas y les dijo, ustedes son un vocero del partido. No, o sea, esta idea de consolidar el poder. Exactamente, con él, digamos, él ha hecho que el partido sea aún más, digamos, de alguna forma consolidado el poder del partido, ha reprimido toda voz contestataria a nivel de la sociedad. Y eso forma parte, digamos, del núcleo de su pensamiento junto con la modernización, ¿no? Lo interesante es que a diferencia, por ejemplo, de Deng Xiaoping, que fue incorporado como, digamos, como su pensamiento de Deng Xiaoping fue incorporado a la muerte de Deng Xiaoping. En el caso suyo se hace estando él vivo, o sea, al mismo nivel prácticamente, al mismo nivel que Mao, ¿no? Y entonces es, digamos, la culminación de todo un proceso durante los 5 años que ha tenido, que se ha dedicado a efectivamente consolidar con cada vez mayor fuerza la autoridad del partido. Claro, con miras a qué, ¿no? Porque se habla de la era de Mao, fue la era de la independencia, la era de Mao, de Deng Xiaoping, fue la prosperidad. Ahora, ¿qué viene? El tema de la defensa.
defensa es fundamental y fortalecer las Fuerzas Armadas. Sí, pero además también, como él lo dice, es ubicar a China, ¿no?, como un país que cuenta, como un actor mundial de primer orden. Es pero ya poco... lo es, ¿no? Claro, pero lo que él quiere es que está en esa vía, y la idea es que para el año 2049, donde se va a cumplir el centenario de, digamos, el centenario de la Revolución China, pues China ya en ese momento habrá ocupado totalmente el lugar que le corresponde. Porque si bien China es un país que está en proceso de alcanzar un nivel, digamos, como actor mundial de primer orden, todavía le falta bastante. Recordemos que militarmente, por ejemplo, tiene solamente 2 portaaviones contra 19 Estados Unidos, todavía no tiene una presencia militar, tiene una base solamente en África, no tiene más bases militares en otras partes. Entonces todavía le falta bastante para convertirse en una verdadera potencia mundial a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea es que de aquí al 2049... este pensamiento de Xi Jinping es el que va a conducir en principio a China para el centenario de la revolución a ser un actor incluso superior a Estados Unidos, ¿no? Y también quien aspira a tener esa presencia a nivel mundial o a retomarla es Rusia, como antes lo fue la Unión Soviética. Ahora Vladimir Putin no quiere perder el protagonismo, como hemos visto en los últimos meses, años en realidad. Y esa es la manera como el vocero del Kremlin, RT, informa sobre esta entronización, como hemos llamado, de Xi Jinping. Sí, el nuevo Mao. China da un golpe de Estado incruento. La inclusión de las ideas de Xi Jinping en la Carta del Partido Comunista le pone prácticamente al mismo nivel de influencia política que Mao Zedong. Y recordar que RT hoy día ha estado en la polémica también, y es por la manera como ha venido siendo publicada su información a través de YouTube. Y esto está siendo investigado por los servicios, por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, porque consideran que RT es un mecanismo de propaganda ruso a nivel de las redes. Exactamente. Dicho sea de paso, RT va a abrir una oficina en Francia a pesar de todos estos cuestionamientos que tiene, ¿no? Vamos a ver ahora otra repercusión. La nación de Argentina, Xi Jinping hace historia en China y consigue colocar su nombre a la par de Mao. Bueno, coinciden en eso, ¿no? Que está a la par de Mao. Lo interesante es que lo que se viene ahora, lo que significa, ¿no?, con esta consolidación de su poder con miras a la China de los próximos años. Pasamos ahora a Venezuela. Las diferencias dentro de la opositora Mesa de Unidad Democrática se profundizan. Los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia criticaron la juramentación de 4 gobernadores del Partido Acción Democrática ante la constituyente. El partido Leopoldo López lo calificó de traición y anunció su retiro a nivel personal, dijo, de la Mesa de Unidad Democrática. Recibido en el despacho de Miraflores. A casi más de 10 días de las elecciones regionales, el presidente Nicolás Maduro consigue nuevos aliados, o así se interpreta el repentino acercamiento de 3 gobernadores de la oposición que se reunieron con él este martes. Gobernador reunido con los gobernadores de la oposición. Puedo decir que fue una reunión cordial, positiva. Lo recibí en el despacho número 1 de Miraflores. Ante la polémica suscitada por la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática ante la Asamblea Constituyente, el principal vocero del partido, Henry Ramos Ayud, habló de posibles sanciones a sus militantes. En la mesa de la unidad y en Acción Democrática, que no se diga groseramente que cuando anunciamos las eventuales sanciones en aplicación de nuestros estatutos a los gobernadores que fueron a la Asamblea Nacional contraviniendo las disposiciones del partido, que se trata de expulsiones ficticias. Nosotros no expulsamos ficticiamente a nadie. Pero la 4ª gobernadora de Acción Democrática y electa por Táchira, Lady Gómez, no acudió al encuentro con Maduro. No fue más que un acto de capricho político para poder alimentar los egos personales de quienes nos querían ver allí humillados. La subordinación de Acción Democrática a un organismo creado por el chavismo pone al descubierto las graves diferencias al interior de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y que han sido denunciadas por otras formaciones. El dirigente de Primera Justicia, Enrique Capriles, lamentó que Ramos Ayud se haya convertido en la oposición que buscaba el oficialismo. Ya Maduro, si algo ha luchado en estos años, y algo ha tratado de lograr estos años, es encontrar su interlocutor, encontrar su oposición,
que no somos nosotros, encontrar su oposición que lo reconozca, que lo legitime. Capriles adelantó su retiro de la MUD si Ramos Ayud permanece. En tanto, Freddy Guevara, de Voluntad Popular, informó que su formación no participará de los próximos comicios municipales. La fractura de la mesa de la Unidad Democrática dejaría el camino libre al chavismo de cara a las presidenciales del 2018, pese a la falta de apoyo internacional que no reconoce la existencia de un parlamento legislativo alterno como la constituyente. Gobernador Ramón Guevara, de Mérida. Bueno, ya Enrique Capriles ha dicho que se va de la mesa de la Unidad Democrática y es más, acusa a Henry Ramos Ayub de lavarse las manos. O sea, lo que ha conseguido con esta asamblea constituyente Nicolás Maduro es ahora sí dividir a la mesa de la Unidad Democrática. Sí, totalmente, ¿no? Es curioso, bueno, por eso la decisión esta de participar en las elecciones regionales, que muchos consideraron que era un error, pues a la vista de lo que está pasando, pues claramente ha sido eso, ¿no? Ha sido una decisión que ha perjudicado finalmente a la oposición y el régimen se ha salido con la suya finalmente, ¿no? Como tú dices, o sea, ha logrado dividir a la oposición, lo cual hace que el panorama sea muy gris para lo que pueda venir en adelante, ¿no? Hay las noticias más sobre Venezuela. Ha habido que se ha impedido la juramentación de Juan Pablo Huanipa de Primero Justicia en el estado de Zulia. Es el único gobernador que no juramentó ante la Asamblea Constituyente cuestionada por un sector de la oposición. La Guardia Nacional Bolivariana reprimió la juramentación de Juan Pablo Huanipa en el Zulia. Los militares dispersaron a los ciudadanos con gases lacrimógenos. Una noticia más, Huanipa. El electo gobernador, vale más la libertad de un país que un espacio. El secretario general de Primero Justicia agregó que la lucha en el país debe centrarse en conseguir condiciones electorales justas. Bueno, difícil situación también para la oposición venezolana, ¿no? Tratar de ganar espacios, pero ganarlos a costa de qué, según Capriles, bueno, él no puede traicionar a sus electores sometiéndose a esta elección, a esta asamblea constituyente que tanto han cuestionado, pero de otra manera tampoco pueden ejercer el cargo, como va a ser el caso de Huanipa. Exactamente, ¿no? Y además hay que decir que ya el régimen se ha caracterizado por cortarle facultades, esto de hace varios años, cortarle facultades a los gobernadores y alcaldes de la oposición. Por eso se entiende aún menos esta decisión de participar en esa elección, ¿no? Bueno, pero hay casos anteriores, ¿no? Se han dado casos en que se ha participado en una asamblea constituyente cuando se veía que había una mira de salir de la dictadura, ¿no? En el caso, por ejemplo, peruano, o también en el caso de la asamblea constituyente acá, que tuvo que convocar a Alberto Fujimori. Lo que pasa en esta situación es que no se ve que haya un horizonte de apertura democrática. Totalmente, totalmente, ¿no? Aquí, en el caso peruano, las presiones internacionales también funcionaron bastante. No olvidemos que el Perú lo que buscaba en ese momento era reinsertarse en la comunidad financiera internacional y al producirse el golpe eso quedó truncado y como condición para mantener los créditos que el Perú quería conseguir pues se tuvo que hacer la asamblea. En este momento Venezuela no es un actor, o sea, no está en la comunidad financiera internacional, simplemente busca financiamiento por lado chino y por otro lado, entonces tiene menos esa urgencia, ¿no? Pasamos a Europa, donde el avance de movimientos de ultraderecha vuelve a generar preocupación. En República Checa, el triunfo de un candidato euroscéptico y populista suma la situación en Austria, donde su nuevo líder anunció que negociará con la ultraderecha para formar un gobierno. Le llaman el Donald Trump checo y es que ambos tienen muchos parecidos políticos y financieros. El multimillonario Andrei Babis ganó con casi el 30% de votos las elecciones legislativas en la República Checa como una respuesta de la ciudadanía al gobierno del socialdemócrata CSSD. Por algo su partido se llama Alianza de Ciudadanos Descontentos, ANU. Palabra que en checo significa sí. Y aunque Babis fue ministro de finanzas del régimen saliente, su campaña se ha basado principalmente en un discurso euroescéptico, antisistema, antiinmigrantes y también contrario a los partidos tradicionales. El gobernante CSSD ha registrado su peor caída en los últimos años. Por ello a Babis solo le queda formar alianza para una mayoría parlamentaria con el partido derechista ODS, también euroescéptico, el antisistema Partido Pirata o el partido xenófobo de extrema derecha SPD del checo japonés Tomio Okamura.
Con Babis a la cabeza de Chequia, la Unión Europea tiene un nuevo motivo para preocuparse. Aunque los partidos vencedores ven con desconfianza al populista, sobre todo por las investigaciones que tiene por delitos fiscales. El líder austriaco Sebastian Kurz iniciará conversaciones con la extrema derecha para formar un gobierno de coalición. El partido ultranacionalista liderado por Heinz Christian Strache quedó en tercer lugar con 26% en las elecciones legislativas realizadas a mediados de octubre. Kurz había prometido no hacer coalición con los socialdemócratas debido a diversos desencuentros y poca química con el saliente canciller Christian Kern. Por ello, la única opción válida para la coalición sería el ultraderechista Partido Liberal, que regresaría al gobierno después de más de una década. Bueno, estas noticias coinciden con que hoy martes en Alemania asumieron sus funciones como parlamentarios en Alemania los representantes de la ultraderecha alemana, Alternativa para Alemania. Esto es, ya están con sus curules después de haberlos ganado en las últimas elecciones. Los copresidentes de Alternativa para Alemania, Alice Weidel y Alexander Goland, asisten a la sesión constituyente del nuevo parlamento alemán en Berlín. Bloqueo a la ultraderecha en el Bundestag, pero bueno, ya están presentes. Así es. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque han habido buenas noticias por el lado, digamos, de Holanda, de Francia, con las derrotas de la extrema derecha, y ahora, después vino esta elección en Alemania que le permitió el ingreso a la extrema derecha, entrar al Parlamento, y después las elecciones en Austria y en la República Checa, que le permiten a la extrema derecha acceder al poder, ¿no? En el caso austríaco, después de 10 años. Panorama un poco preocupante, más aún teniendo en cuenta los problemas que está teniendo la Unión Europea, ¿no? Una pausa y al volver. Cruce de insultos entre Donald Trump y un senador republicano por la reforma fiscal. Bob Corker acusó al presidente Donald Trump de arruinar la imagen del país y Trump respondió furioso en Twitter tachándolo de incompetente. Este inédito de intercambio de insultos entre republicanos, porque también lo ha sido con Flake, otro senador, se dio horas antes de una reunión clave en el Congreso estadounidense. Donald Trump ha tenido uno de los días más agrios en lo que va de su administración. En la mañana fue recibido por manifestantes que le lanzaron banderas rusas y le gritaron traición. Pero desde más temprano la amargura era reflejada en Twitter con los insultos al senador republicano Bob Corker, luego de que este último le pidiera al mandatario dejar legislar a los profesionales. Trump ha dicho que Corker no pudo ser elegido ni para perrero en Tennessee. También lo llamó incompetente y don nadie. Corker, por su parte, lo ha calificado de totalmente mentiroso y cree que degrada a la nación. Ese es el caso, solo en la forma en que se comporta y ve un nivel tan bajo, lo creo. Pero mira, el resto de nosotros debemos hacer lo posible para actuar como estadistas y hacer avanzar a nuestra nación en un momento en que tenemos un líder como él. Corker ha anunciado que no postulará la reelección en las legislativas de 2018. E igual ha sido la reacción del también republicano Jeff Flake, quien ha asegurado que hay momentos para arriesgar carreras a favor de sus principios. He decidido que podré representar mejor a la gente de Arizona y servir mejor a mi país y a mi conciencia, liberándome de las consideraciones políticas que consumen demasiado ancho de banda y me harían comprometer demasiados principios. Y aunque el presidente quería llegar hoy a un consenso con los senadores de su partido sobre los recortes de impuestos, la propuesta quedó en un segundo plano. En cuestión de horas, el mandatario estadounidense ha perdido a dos importantes miembros en la Cámara Alta.
Bueno, ha sido un caso muy dramático el del congresista Jeff Flake de Arizona, el congresista junior, el congresista más joven, porque también está el senador John McCain, el senador Jeff Flake. Él en el Senado de los Estados Unidos ha dicho que hay momentos en que debemos arriesgar nuestras carreras en favor de nuestros principios y este es el momento. O sea, él se niega, dice, a ser cómplice con Donald Trump, aunque nunca lo mencionó por su nombre, pero es evidente a qué se refiere. ¿Puede esto significar que comienza un desbande de los republicanos y que se alejan de Donald Trump? Bueno, por lo menos varios republicanos sí. Bueno, además esos ¿varios? Digamos, no es el único, o sea, en el caso de Joe Cocker o otros que, digamos, están en desacuerdo con Donald Trump, ya se refleja en las votaciones que están viendo en el Senado, por ejemplo. Pero ha sido votos singulares, ¿no? Ha sido John McCain. Claro, pero en todo caso hay varios, digamos, es evidente que hay tensiones dentro del Partido Republicano, ¿no? Que indican que que indica un enfrentamiento con Donald Trump. Y esto se va a reflejar también seguramente en las próximas elecciones legislativas de la renovación que va a haber el próximo año, ¿no? Claro, el panorama es incierto en todo caso, ¿no? Se dice también, por ejemplo, que Bannon, el ex asesor de Donald Trump, está tratando de imponer también, por ejemplo, a candidatos que tengan su anuencia, ¿no? Y eso obviamente también genera tensiones dentro del Partido Republicano, ¿no? ¿Tenemos más información de Estados Unidos? Los republicanos abren investigaciones contra Clinton y Obama. Se sumaron el martes a las ya abundantes investigaciones que inundan la capital de Estados Unidos y anunciaron dos nuevas investigaciones contra los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton. Bueno, esto sí podría unir a los republicanos, quizás. Sí, bueno, pero en todo caso es un poco débil frente a las dimensiones de los desencuentros que hay entre ellos, ¿no? En todo caso es una pequeña pastilla, eventualmente, pero no esconde y no permite, más aún cuando es el propio presidente el que se enfrenta, pues, mediante Twitter y declaraciones con algunos parlamentarios republicanos, ¿no? UNICEF alertó que en los últimos tres meses más de 1.100 niños sufren desnutrición en la región de Guta, en Siria. De esa cifra, 232 padecen la forma más peligrosa, conocida como desnutrición aguda grave, un nivel que necesita de tratamiento urgente para que el niño sobreviva, mientras que se han detectado unos 882 casos de desnutrición aguda moderada. Según el organismo internacional, solo en lo que va de octubre, hubo dos muertes de bebés, una niña de 34 días y un niño de 45 días. En ambos casos, debido a la lactancia insuficiente, la región rural de Guta, ubicada en el este de Damasco, está sitiada desde el 2013 por el régimen de Bashar al-Assad, por lo que la ayuda humanitaria llega a cuentagotas. A la falta de alimentos se suman los problemas de salud. Nicaragua oficializó su adhesión al acuerdo contra el cambio climático de París, del que tanto Estados Unidos como Siria están al margen. Los estados desarrollados en vías de desarrollo buscan unir y multiplicar esfuerzos frente al incremento de los desastres con elevados costos para detener y reducir los altos niveles de contaminación que envenenan el planeta, expresó la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, tras leer el documento entregado a la ONU para la adhesión de su país. En el 2015, el gobierno de Managua había descartado suscribir el Pacto de París por considerarlo insuficiente, al no contemplar acciones urgentes como indemnizaciones a los países vulnerables que sufren las consecuencias del calentamiento global. Bueno, este era un caso singular, el de Nicaragua. Se oponían porque lo consideraban insuficiente. Sí, pues es una cosa curiosa. A pesar de que Nicaragua está siendo señalada por este tema, por este proyecto de un nuevo canal, ¿no? Que en principio incluso también podría tener consecuencias, bueno, contra, afectar la naturaleza y, en fin, la diversidad biológica en toda la zona, ¿no? Con esto, efectivamente, se quedan Siria y Estados Unidos, vaya dupla, como únicos países que no están dentro de este acuerdo, ¿no? Y antes de terminar, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país presentó sus credenciales hoy ante el presidente, entregó sus cartas credenciales al presidente Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Krishna Raj Urs, acaba de asumir el cargo.
Así nos despedimos. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.